Haciendo el trámite que tienen que hacer, ya se agregó toda la documentación, van pasando la firma por los distintos escritorios, así que en cualquier momento tendremos los nombramientos. Yo quiero decirles, supongo que ya más o menos sabrán, que mi interés en este caso, y esto lo hemos conversado con las autoridades municipales, es que el ayudante, el auxiliar letrado y el empleado de mesa entrada, que son los tres miembros que va a tener esa ayudantía, sean de la localidad, vivan acá en la localidad, puedan cruzarse con ustedes en la calle, tengan un nombre y un apellido, quieran a su ciudad y se comprometan con el trabajo que tienen que hacer, que es fundamentalmente atender, asistir a la población, a la comunidad, en la cantidad de dudas y de cosas que tienen respecto del delito. Es acercar la fiscalía aquí, a la localidad. Sobre todo en los primeros momentos, y después, bueno, por supuesto, siempre con la intervención del fiscal y a órdenes del fiscal, pero cuando no está el fiscal, el ayudante fiscal cumple una función bastante parecida, bastante similar. Así que ese punto estaría resuelto en un mes, por hablar de que estamos en veda y demás. Ya después lo veremos, habrá que ponerlo en funcionamiento. Y el compromiso que yo le voy a pedir, ya se lo hemos pedido a las personas designadas, que incluso ya están yendo a trabajar a Trenquilauken en algún momento libre, para ir poniéndose como en carrera para cuando la cosa empiece. Lo que se le pide, así como yo le pedí a esta gente, que tengan una atención privilegiada de todas las personas que vayan a la ayudantía, que la gente también los asista, les exija lo que les tiene que exigir, y con asistir, ¿qué quiero decir? Nosotros no podemos inventar, digamos, las pruebas, las denuncias y demás. Eso la gente tiene que ir, sentirse robustecida, afianzada, e ir y hacer las denuncias, prestar las declaraciones, tratar de contener el lógico temor que muchas veces este tipo de situaciones provocan, pero sentir que la ayudantía es de ellas y que a partir de ahí, de la ayudantía, arranca la defensa de la sociedad en cada una de las causas que pasan. Así que bueno, ese punto, saludablemente podemos decir, intendente, que en un mes, por hablar de una fecha tentativa, estaría cumplido.